Cuando la religión es una jaula, está claro que solo saliendo de aquí encontrarás a Dios. Sí, señor, es verdad. Ahora, si la religión es auténtica, es decir, que corre hacia acá, está claro que la religión es un vehículo para llegar hasta Dios. Esto es evidente. Pero la religión ha fosilizado unas estructuras. Hemos creído que aquellas estructuras son definitivas, nos hemos instalado en ellas y desde ellas proclamamos nuestra religión, nuestra libertad, nuestra vida y nuestro amor, hablando de lo que no conocemos, de lo que no conocemos. Vamos a ver, pues, para la segunda parte, de poner unas bases fundamentales. Fíjense, Dios, es amor, algo indecible, pero experimentable. Dios es vida, algo indecible, pero experimentable. Dios es libertad, algo indecible, pero experimentable. Y Dios en el hombre es amor, es vida y es libertad. Podría citar textos rápidos, ¿verdad? Uno, el primero de todos, San Juan. Dios es amor, Deus caritas est. Pues Dios no es una filosofía, no es una forma de pensar, no es una definición que las rompe todas, sino que es un temblor interior que se encarama por la sangre y lo llevas o no lo llevas. Y este temblor interior que se encarama por la sangre es de tal categoría que no solo te alimenta la vida de esta vida que estás llevando, sino que al encaramarse por tu sangre está él ya fundando las bases de la vida que vas a llevar eternamente, porque es Dios y Dios es eterno. Pero este Dios, que a veces las filosofías han presentado y que han manoseado tanto, he dicho que es indecible. Dios no se puede decir, el nombre de Dios no se puede pronunciar, la figura de Dios no existe, Dios no se puede pintar, Dios se experimenta. Y se experimenta, cada uno lo sabe, pero pongo unos ejemplos para que no los perdamos. ¿Qué es experimentar a Dios? ¿Qué es? Bueno, pues... piénselo, ¿qué es experimentar a Dios? Uno diría, hombre, pues lo que sea, a lo mejor lo de Abraham, que debajo de la encina de Mamré, pues una visión sobrenatural, y se quedó pasmado. Este. No, cuidado, ¿eh? Eso ya lo sabíamos, debemos saberlo. Experimentar a Dios se experimenta dentro de uno. Experimentar a Dios es el temblor que sientes ante un niño de ojos limpios. Es Dios, son los pasos de Dios. Experimentar a Dios es el torbellino que arma el primer amor cuando se presenta. Este es presencia de Dios. Experiencia de Dios, experimentar a Dios es la alegría que sube, pero a raudales desde dentro cuando escuchas a Beethoven, si te gusta, o a Mozart, que hace un año que ha muerto apenas, pues eso es experiencia de Dios. O la ilusión de este día que empieza. ¿Cómo lo vas a organizar? ¿Con qué amigos vas a topar? ¿Qué sonrisas vas a repartir? Esto es presencia de Dios. Porque no pierdan de vista que Dios y hombre se alternan, es decir, se pueden intercambiar. Por tanto, cualquier experiencia humana que tú hagas es experiencia de Dios. Y al revés, cualquier experiencia de Dios se hace en el hombre, en la dimensión del hombre. Todos estamos llenos de experiencias de Dios, lo que pasa es que no lo sabemos. Por esto viene Cristo y nos dice, no añadiendo algo, nos abre los ojos, dice, despierta, abre los ojos. Ya dije un día el cristianismo, lo sorprendente que es el cristianismo con las palabras que usa Jesús, mirad. El budismo dice que vivir es ir despertando, y al final te despiertas del todo y te cabe la eternidad en los ojos. Está bien. Pues ten cuidado, porque hay quien va así toda la vida y cuando entre la eternidad pues te entra un rayo en un ojo, no, nada más. Hay que ir despertando, abriendo los ojos como océanos y al final cabe todo en ellos. Es ir despertando la vida. Cristo es igual. Va constantemente y dice, mirad, que vais ciegos, esto ya no lo dice él, pero uno dice, ¿qué está diciendo? Mirad, os que yo no miro. No miras. Mira los pajarillos del cielo, venga, míralos, verás. Mira, saca unas consecuencias. De golpe lo sientes volar todos dentro. Experiencia de Dios, libertad de Dios, vida de Dios. Mira las amapolas entre los trigales. Tú sabes que ni Salomón, el rey más poderoso, rico y hermoso del Antiguo Testamento, jamás se vistió de una púrpura como la de la amapola.
mirad, mirad las amapolas. Y va diciendo constantemente, mirad, mirad. Vivir es despertar. El hombre con que se mire descubre dentro de sí a Dios. La eternidad de Dios, la grandeza de Dios, suena dentro del hombre, está presente en él. Esta es la experiencia de Dios. Toda religión es este intercambio, y este intercambio nos conduce a estas realidades. Pero la religión tiene un peligro, y es que como cosa de sociedad humana, aún la cristiana, ha sido fundada por Cristo, pero está integrada por nosotros, como toda sociedad humana tiende a fosilizarse y a hacer de sus estructuras, no estructura, una estructura es como un andamio, ¿no? Te montan el andamio para hacerte una casa. Y de golpe el albañil, cuando termina de montar, dice, señora, ya tiene usted la casa. ¿Qué? Es un andamio. Pues la religión es igual. La religión se monta, y cuando está montada, te dicen los jefes, anda, ya pues trae tu cama y dormir aquí. Es andamio. La casa la haces tú. Ayudado por el andamio de la religión, la casa la haces tú. Toda una religión como estructura, no te da a Dios si no te lo da. Pero la religión no es Dios. La religión no es Dios. Ya conté el otro día la iniciación oriental de los muchachos, los niños que entran en la vida civil. Se van al bosque y durante una semana o dos o un mes son iniciados en los secretos de la vida. Y cada uno se hace con sus manos una forma de arcilla, una estatua, un plato, un vaso, lo que sea, lo va haciendo. Cuando llega el día de la iniciación final, es decir, de entrada en sociedad y en la religión verdadera, cada uno de aquellos se sumerge en el agua, el bautismo nuestro, y la estatua que ha hecho en el bosque durante un mes, la rompe en el río. Cuando uno entra en la religión de verdad, rompe toda forma de religión. La religión es una estructura. Cuando la casa está terminada, se desmonta el andamio y no pasa nada. El andamio estorba la casa una vez terminada. ¿Qué estoy diciendo? Que hay que salirse de toda religión. Sí, si nos entendemos bien. De toda religión como estructura hay que salirse. Porque Dios, acabo de decir, y sus realidades no tienen estructura. ¿Qué estructura tiene la vida? No es filosofía. ¿Qué estructura tiene el amor? Nadie lo experimenta igual. ¿Qué estructura tiene la libertad? Ninguna. Y estos son los lugares de Dios y del hombre en Dios. Por eso, la religión que sabe ofrecer la religión como toca, está claro que es lo que queremos decir. Pero las religiones de la tierra y la cristiana tampoco hemos evitado durante 2000 años nosotros la trampa, en que se cae siempre, de presentar la estructura religiosa, el andamio, como si fuera ya la casa. Pues bien, la religión es el andamio. ¿Y a dónde nos lleva? Pues nos lleva a Dios. Y hemos dicho que Dios es amor. Pues empecemos por aquí. Dios es amor. Aunque tú no sepas nada de Dios, si le llevas dentro, te trabaja. Y puedes tener una experiencia de Dios desde el analfabetismo más absoluto. Dios trabaja dentro de ti. Y la eternidad, la dimensión de Dios, crece dentro de ti. Dios es amor. Por tanto, la religión que te conduzca a Dios, lo primero que hace la religión es que en la medida en que se acerca a Dios, amor o libertad o vida, esta religión se esfuma cada vez más. Igual que nuestra madre y nuestro padre. Nos llevaron de la mano durante años, pero en la medida en que nosotros crecíamos, ellos se retiraron. Y yo no he venido esta mañana de la mano de mi padre, y sería ridículo, ¿verdad? Bueno, pues en la religión, venimos con la religión y nos trae, y cuando tenemos que decir algo, decimos, me lo permite mi religión. Papá, lo puedo decir. Y tienes 80 años, ¿eh? Papá, lo puedo decir. Por Dios. Papá, lo puedo decir. Fíjense lo que sale de esto. No sale una rebelión, ¿no? Si la religión es la estructura, el padre, que nos lleva a descubrir al hombre en Dios y a Dios en el hombre, y esta gran realidad está soportada, sostenida por estas grandes palabras que están aquí, encontramos en San Juan, Dios es amor. Luego la religión, si es religión de verdad, cada vez desaparece más cuanto más nosotros nos acercamos a la palabra amor. Esto quiere decir que aquel que sabe quién es el hombre y quién es Dios, descubre el amor. Y este amor
está más allá de toda forma religiosa. Es decir, Cristo nos ha dicho que cuando la religión es verdadera, es amor. ¿Y qué forma tiene? No, el amor no tiene formas. ¿Y qué hay que entender por detrás de la palabra o de la expresión el amor no tiene formas? Que no tiene mandamientos. De esto quiero hablar en la segunda parte. ¿Qué mandamientos tiene la vida? ¿Qué mandamientos tiene la libertad? ¿Qué mandamientos tiene el amor? Lo digo al revés. Hoy voy a hablar del amor, pero envolviéndolo en 50 argollas que me dicen exactamente lo que es amor y que aprietan. Ustedes dirán, se van ustedes por aquel portal, ¿verdad? Este no habla de amor, este habla de aprisionar. No, yo no puedo hablar de amor diciendo, lo voy a coartar. No, el amor es la libertad del aire y de los pájaros todos juntos. Les voy a hablar de la vida, pero para hablar de la vida antes de ponerle un clavo arriba y un clavo abajo y sujetarla. No. Esto es un insecto disecado. Esto está en el museo. La vida no es de museo. No se puede. Les voy a hablar de libertad, pero les voy a decir que la libertad tiene una serie de compromisos que la atan. Libertad atada. Este no habla de libertad. Justamente estas palabras son las tres que no admiten, ya lo he dicho, ningún marco. La vida es incontrolable, estalla por todas partes, incontrolablemente. Ahora resulta que nuestro Mediterráneo está siendo invadido por un alga que viene de Italia y no hay quien la pare, ya, y es mortífera para la vida. Ya se invade, está en el sur de Francia ya y pronto llegará a las Baleares, hay que emigrar rápidamente. Esa es la vida. Claro que los biólogos llevan diciendo, es que a lo mejor esto es una bendición de Dios. No lo dicen así porque esto está mal dicho, pero a lo mejor, sí, posiblemente. Es que habrá una revolución en el mar y que será el mar de otra manera. Posible, quién sabe. Es como la vida no tiene... No, se nos va. Hay mil formas de vida. Y hay formas que parecen de entrada muertes y cuando han pasado 15 años dices, qué esplendor. Un esplendor que ha nacido justamente en lo que parecía era una nueva invasión de vida. Como somos tan cortos, cuando la vida nos sorprende, llamamos muerte a lo que nos sorprende de la vida, lo cual es vida de la vida, justamente. La vida sí, más o menos la olemos, pero la vida de la vida, o la vida de la vida de la vida, no, esto es la muerte. No, esto no es la muerte, esto es la ola de la vida que se desata. Lo mismo pasa con la libertad. Esto no es libertad, decimos, y a veces no lo es, claro está. Abusamos de las palabras, como del amor. Pero otras veces decimos, no es libertad, y es justamente una gran libertad. Y el amor es igual. Esto no es amor. ¿Quién lo sabe? Estas palabras desbordan toda capacidad de contención. Es un mar que no tiene playas. Es inmenso, es infinito el mar. Dios es amor. Es decir, Dios no es controlable.